separen las cosas de entre ustedes. En internet decían que ella ya lo había corrido de la casa. Yo no creo. No creo. Y ojalá que no se enganche, como dice. Pero bueno, Martita, sácame de ese viacrucis de lunes que estoy. Hasta se me secó la boca. Híjole, pues se nos va a sacar más. Sí. ¿Por qué? Porque el día de hoy, como les comentaba, falleció el comediante Polo Polo. Qué tristeza. Se decía que tenía Alzheimer, pero la familia aclara que lo que tenía era demencia vascular, que es cuando empieza a haber afectación con la irrigación de sangre y oxígeno en el cerebro. Y pues la verdad, ¿quién no lo recuerda? Bueno, por ejemplo, yo en lo personal tenía este cassette, ya sé que voy a decir, voy a tirar mi acta de nacimiento, pero yo tenía el cassette de Chistes de Polo. No, claro, yo también. Era una joya, de verdad. Es una joya. Podías oír. Y no te cansabas, puso de moda muchísimas palabras que muchas, hoy en día decimos. Sí. Muchas, a lo mejor... Al karaoke, no, ¿qué vamos? No las puedo repetir. Al cantabar, ¿qué vamos tú? Al cantabar, ¿qué vamos tú y yo? Cuando ya estábamos medio jarras, las dueñas de ese cantabar ponían ese famoso cassette y ponían en una pantalla la imagen de Polo Polo. Y yo me morí, te volvías a morir de la risa. Sí, de verdad que era... pues un comediante que se atrevió a ser un poco más directo. Groserito. Hablar, a lo mejor con palabras... altisonantes. No groserito, vulgar. Exacto. Era vulgar y ese era su chiste. Y ese era el chiste. Entre más corriente, más ambiente. De acuerdo. Y era una joya, de verdad, porque también mencionábamos, Mitch, ahorita fuera del aire, que hasta generaciones más jóvenes... Lo conocían. Lo conocieron porque los papás, oyendo los chistes. A mí me encantaba. Claro. Y aunque no entendía, porque yo era un niño, no entendía el humor tan picante, te daba risa las caras, la voz, el texto que le decía. Desgraciadamente, desde el 2016, pues ya no supimos de él, y sus compañeros y colegas comediantes estaban muy enojados porque la familia no les daba dato y señal lo que estaba pasando. Pues nada, nada más los hijos, porque la esposa la separaron de él totalmente. Sí, también. Se lo llevaron y no dejaban que ninguno de sus amigos de toda la vida que habían trabajado juntos lo viera. Jorge Falcón. Aparte, ustedes recuerden que bueno, para hacer todo digamos, todo lo que hacía él, que era como un stand-up. El que conocemos era como un stand-up. Él era de los pioneros. Fue pionero. Exactamente. Entonces, era contar estas historias. Pero tienes un... Imagínate la memoria y tienes que tener la mente al 100. Vamos a recordar a Polo Polo. Bienvenidos con ustedes el show del señor Polo Polo. Después de dedicarse al oficio de la zapatería, industria en la cual estuvo familiarmente relacionado en su natal León, Guanajuato, Leopoldo Roberto García Peláez Benítez, mejor conocido como Polo Polo, nació el 9 de marzo de 1944. Siendo adulto, descubrió que su verdadera vocación era el humorismo, la cual lo llevó en sus inicios a trabajar en pequeños establecimientos sin percibir remuneración económica alguna. A mediados de los años 70, obtuvo un lugar dentro del espectáculo, sobre todo el nocturno. Después se volvió un referente de los centros nocturnos. En 1986, le llegó la oportunidad de presentarse en un hotel de Reforma, en el cual presentó su show por muchos años, además de estar presente como invitado en eventos multitudinarios. Tanta llegó a ser su fama que, sin saber nada del mundo de la actuación, fue invitado a participar en el cine de ficheras. En la década de los 80, hizo consistentes apariciones en programas nocturnos de televisión. Tal fue la demanda que tuvo que llegó a hacer presentaciones fuera del país. En los años 90, Polo Polo se consolidó como uno de los favoritos del público y siguió recorriendo la República Mexicana y Estados Unidos. Desde hace algunos años, el comediante se distanció de los medios de comunicación debido a problemas de salud relacionados con el Alzheimer. Hoy, en punto de las 5:30 de la mañana, el comediante falleció en su casa por demencia vascular. Descanse en paz, Polo Polo. Ay, no me digas eso, carajo. Fíjate lo que es la vida. ¿Sí sabes de quién fue pareja? ¿De quién? ¿De Macaria? Sí. ¿Cómo empezó la conversación, carajo? No me digas eso, coño. Pues fíjate que me rompe la madre. Te voy a decir, hicimos películas juntos y... pero... más que las películas, lo que tengo siempre muy presente en mi mente es que estando yo en el cavernícola y él en el cuevón, cuando yo acababa las funciones, a veces lo iba a ver.
¿Cómo, si lo la va, viera? ¿Cómo lo va a recordar, señora? No, pues muy bien, pues fue un grande de la escena. Lástima que un día me dijo, estaba en casa de Chabelo, fuimos, nos juntamos ahí. Y me dice, ¿qué pasó, mi Lalo? ¿Qué hubo, Polo? ¿Cómo estás? Bien. Oye, man, yo, ¿cómo me hubiera gustado ser como tú? Digo, ¿cómo pues, eres como yo? No, en cine no. En cine yo hice 3 películas y valió madre. Es que cada quien está hecho para algo. Yo creo que unos 4 o 5 años. Y no lo volví a ver porque... Pues él se, yo sabía que estaba enfermito. Qué difícil porque se empiezan a ir los colegas fuertes, ¿no? Sí. Y todos vamos en ese camino, pero sobre todo que como Polo estaba retirado allá en Querétaro, pues no lo esperas, pues. Entonces, sí, a mí por ahí me decían, pero que sí tenía Alzheimer, que sí no, que sí, sí. No quise verlo. Porque como nos llevábamos tan bien, era tan especial y todo, entonces no. No fui, mira. Fue un caballero de la escena pícara nacional. Mira. Que fuera del escenario era un caballero, cabrón. Qué fuerte, me quedo con lo que dice también Rafael Inclán, dice, era un caballero fuera del escenario, porque sí era súper pelado, muy divertido, de verdad, y aparte como que muy serio y se aventaba unas cosas que te quedabas así, por eso era tan, tan chistoso, y pues fuera del escenario era un caballero, o sea, caballero. Sí era un personaje, sí. Era su chamba. Era su chamba. Y sí hacía reír, de verdad, a todas las personas. Lo dices muy bien, porque cuando, antes de mandar a la nota, un pionero del stand-up, y el stand-up tiene una característica técnica, a diferencia de un comediante que cuenta chistes en un escenario, que los cuenta como anécdotas personales. Esa es la pequeña gran diferencia. Si se acuerdan, en estos cassettes que dices y sus shows, él contaba como si le hubiera pasado a él, y por eso se permitía tanto. Era algo que no se hacía en México. Ella está muy de moda, y hay muchos representantes. Y se hacía la comedia, los famosos comediantes que patrocinó muchos años Jorge Ortiz de Pinedo, pero lo de Polo Polo sí lo demarcaba de los demás. Y además lo que dijo Inclán tiene toda la razón. Yo tuve la oportunidad de conocer a la esposa de Polo Polo y digo, en una cena con Darío de León, con mi... era un caballero realmente, porque era el caballero de la antigua, de los que le abría la puerta a su esposa, de los que le corría la silla, se la sentaba, mi amor, ¿estás bien? Era otra cosa. Yo entrevisté... Lo veías en el show y era pelangoche. Una vez yo entrevisté a Polo, al señor Jorge Falcón, y si le pregunté, le dije, señor, ¿qué opinión le tiene todo lo que ha pasado en torno a los chismes de la salud del señor Polo Polo? Y literal, con lágrimas en los ojos, me dijo, estoy enojado, que no es posible que la familia, sabiendo los lazos tan fuertes que hay entre nosotros, no nos den una pista. Se ha hecho un circo a través de un gran comediante, el maestro de la comedia, como se le, como le opinaban. Entonces, ya era mucho el coraje que tenían los del gremio de la comedia, de no al verlo, que no les dijeran absolutamente nada. Estuvo rarísimo. Yo nada les voy a decir una cosa. Por un lado, veo eso bien, Mitch, porque la última vez que yo vi a Polo Polo, lo entrevisté y me acuerdo perfecto que estábamos en vivo en un programa de televisión y le dijimos, bueno, ya para despedirnos, cuéntenos un chiste. Y se quedó raro y dice, no, no me acuerdo de ninguno. De verdad, cuéntenos un chiste, uno nada más. No me acuerdo de ninguno, es en serio, no me acuerdo de ninguno. Fue la última vez que lo vi. Poquito después, que hasta dijimos en la producción, qué sangrón. Y hasta el dijeron, ya no lo volvemos a invitar porque cómo no quiso contar un chiste. Y poquito después ya empezaron estos rumores de que el Alzheimer. Yo creo que por una parte estuvo bien que no lo haya, o sea, que lo recordemos en el escenario contando sus chistes y no como lo yo lo vi la última vez. Exactamente. Públicamente, pero exacto, quizá a nivel personal, si claro, sería una amigos llamada. Sí, nada más aclarar que no tenía Alzheimer, tenía demencia. Correcto. Exactamente. Es distinto. Claro. Tiene sus cosas distintas. Acotaciones. Pero sí, la afectación, a lo mejor la familia lo quiso proteger. En está bien, sí, se respeta, pero pues ya había mucho coraje, ¿verdad? Es que decían que lo tenía secuestrado. Pues descanse en paz este gran comediante, porque de verdad abrazamos a toda su familia. Y vamos a ir a una semblanza de un enorme invitado que tenemos el día de hoy, que es mi querido Ernesto La Guardia, que viene a platicarnos 50 años de carrera nada más. Empezó a los 2 años el condenado. ¡Bravo! ¡Qué bárbaro! ¡Bravo!